La Asociación Nacional de Confiteros de los Estados Unidos, NCA, por sus siglas en inglés, es una de las asociaciones más antiguas y respetadas en el mundo, fundada en 1884 en la ciudad de Chicago con representantes de 69 empresas de la industria confitera. El principal evento de la Asociación Nacional de Confiteros es la Sweets and Snacks Expo, la cual está considerada como el evento más grande de la industria confitera en los Estados Unidos. Cada año, más de 15.000 profesionales de la industria acuden al mencionado evento con el propósito de conocer nuevos productos y presentaciones, así como nuevos proveedores internacionales. En la feria participan desde los fabricantes de confites y snacks hasta las grandes cadenas de supermercados donde se expanden los productos, ya sean como expositores o asistentes de la feria. Sweets and Snacks Expo en los últimos 3 años ha recibido a más de 400 compañías nuevas de esta industria, lo cual muestra un crecimiento sostenido de la misma y del mencionado evento. Durante el show se pudo observar las empresas más representativas de la industria de confites y snacks a nivel mundial, como lo son Ferrero, Mars, Hershey's, Habibo, Wrigley, Kraft Foods, Jelly Belly, entre otras. De igual manera, se pudo identificar la participación de pabellones nacionales de México, Turquía, China, Corea, entre otros, los cuales estaban representados por empresas nacionales del sector. Es de suma importancia recalcar que, aún en tiempos de economías inestables, la venta de confites y snacks continúa creciendo y sobrepasando las demás categorías alimenticias. De acuerdo a Symphony IRI, durante el año 2011, la industria de confites de los Estados Unidos creció en un 4.2% en sus ventas. Asimismo, cabe mencionar que las empresas o personas que acuden a la feria son precalificadas con el objeto de tener una asistencia selecta y que realmente genere una red de contactos efectiva entre los participantes y expositores. Según datos de la Sweets and Snacks Expo, los asistentes de la feria pueden encontrar el 69% de los supermercados más grandes de Estados Unidos, el 50% de las cadenas más grandes de tiendas 24 horas, el 43% de las tiendas más grandes al por menor y el 100% de las farmacias, como es el caso Walgreens, CVS, Pharmacies, entre otros. La Sweets and Snacks Expo es un evento que brinda oportunidades extraordinarias a las empresas participantes, debido a que en la feria están presentes los representantes de los principales actores de la cadena del valor del sector confitero y snacks. Mi nombre es Boris Mejía, soy el jefe de la oficina comercial del Ecuador aquí en Chicago. Estamos muy contentos de participar en esta feria que se está llevando a cabo aquí en el McCormick Place del 22 al 24 de mayo de este año. Tenemos la presencia de 4 empresas del Ecuador participantes, la empresa Canoy, la empresa La Universal, Arte Agrícola y la empresa Samay. Estas empresas están debutando realmente en este evento. Es su primera vez que pueden exponer sus productos aquí en el McCormick Place, en la feria Sweet and Snacks de aquí de Chicago, y como mencioné, es una gran oportunidad para promover los productos ecuatorianos, principalmente los del sector de confites y dulces y snacks, que en general se tienen una gran demanda aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, el Ecuador ha hecho una gran presencia, una importante presentación de no solo de los productos, sino hacer conocer, por ejemplo, que el cacao fino de aroma, el cacao ecuatoriano, es la materia prima principal para la mayor parte de la producción de chocolate en el mundo. También nuestros productos, como pueden ser los chifles o todos aquellos procesados que están ahora muy de moda en cuanto a términos de salud se refiere, celo, colesterol, productos saludables para la vida diaria, están teniendo una gran demanda aquí en esta presente edición de la feria. Importante destacar también que la presencia de las empresas se ha dado gracias a la coordinación que se ha logrado a través de la respectiva Dirección de Exportaciones y Coordinación de Ferias de Pro Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Y por supuesto esperamos que
este siendo el primer año, podamos tener una presencia mayor de empresarios para el próximo, tal cual lo ha venido, por ejemplo, haciendo países hermanos como México, que viene, están asistiendo a esta feria durante los últimos 10 años y actualmente hay más de 20 compañías mexicanas en la feria. Esa sería nuestra meta para el próximo año, incrementar el número de participantes de esas empresas medianas y pequeñas que realmente son las que más necesitan tener presencia en este tipo de eventos para poder incrementar sus ventas y promocionar los productos que son de altísima calidad y que nosotros como oficina comercial a cargo de la promoción de exportaciones del país, pues queremos posicionar en el mercado no solamente del medio oeste de Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Buenos días, Humboldt. Mi nombre es Vladimir Torres, soy presidente de Exotic Blends, Amai Snacks, y es la tercera ocasión que estamos participando aquí en esta feria con nuestros snacks naturales, una línea de plátanos de diferentes sabores y de vegetales tropicales. Muy positiva la participación por el hecho de que esta es una feria dentro de la categoría de snacks, posiblemente la más grande aquí en Estados Unidos, que igualmente es un mercado muy grande. A nivel mundial posiblemente el número uno en lo que respecta a esta categoría. Y para nosotros es una oportunidad muy importante para contactar a nuevos distribuidores, lanzar nuevos productos, como ustedes pueden ver en este momento estamos lanzando una nueva línea de Artisan Plantain Chips y ver las tendencias de mercado. Así que realmente el apoyo de ProEcuador al habernos podido dar esta oportunidad de participar aquí, pues ha sido muy positiva para nosotros. Entonces, el hecho de estar aquí y ya de contactar a distribuidores en la franja centro de Estados Unidos es muy importante, porque en esta franja es donde está el consumidor anglo y de esta manera poco a poco la categoría del producto se va posicionando no en el mercado de nostalgia, no en el mercado latino, sino ya en el mercado anglo. Conclusión es que el evento, no puedo decir que ha sido porque seguimos todavía en el evento aquí y seguimos haciendo contactos y todo, pero hasta el momento ha sido sumamente positivo. Y realmente el apoyo de ProEcuador a estas iniciativas es fundamental porque aquí es donde se cocinan las papas, digamos así en términos criollos. Aquí es donde contactamos directamente a los distribuidores, presentamos productos, aquí es donde se genera realmente la demanda y esta demanda luego se traduce a la cadena productiva de Ecuador. Entonces el apoyo de ProEcuador en este sentido es fundamental, es un apoyo estratégico, es un apoyo táctico, es un apoyo directamente hacia el zapato, digamos así, de los que caminamos diferentes mercados y en este sentido pues es fundamental seguir contacto con este apoyo. Soy María del Carmen Lara, soy la gerente de exportaciones y represento Arte Agrícola. Soy Juan Carlos Salazar, soy gerente general de Arte Agrícola Compañía Limitada. Bueno, ha sido una sorpresa agradable toparnos con la competencia de mi país y de otros países, aprender y ver lo interesante del movimiento del snack en el mundo. Hemos tenido contactos con potenciales clientes, creemos que de aquí van a salir grandes negocios. Bueno, nos ha parecido excelente el estar aquí, el tener la oportunidad de compartir con mucha gente, distribuidores, consumidores, y lo importante es que les gusta nuestro producto. Bueno, el mercado de snacks de los Estados Unidos tiene un potencial increíble. Tener la oportunidad de hacerlo, de participar aquí directamente con nuestra marca es súper importante para nosotros, ¿no? Es importantísimo saber que estamos haciendo acto de presencia en este mercado que potencialmente es inmenso, repito, ¿no? Excelente, ha sido de gran ayuda porque nos ha puesto en un lugar, en una vitrina muy grande, muy fuerte, entonces para nosotros ha sido un excelente apoyo, gran apoyo. Verónica Pardo, gerente de mercadeo de Universal Sweet Industries en Ecuador. A ver, básicamente la feria ha sido bastante importante, bastante fructífera para la compañía, porque de esa forma nosotros podemos, es la primera vez que participa acá y podemos mostrar todo el portafolio de productos que tenemos, que vendemos, para poder capturar ya el mercado americano como tal. Actualmente estamos ya exportando productos, pero capturando a mercado inmigrante ecuatoriano, y la idea es un poco poder también mostrar a locales, porque de esa forma nosotros podemos capturar mercado americano de una manera más efectiva, mostrando productos que también están entrando a tendencias de lo que es la parte saludable, de tendencias de chocolates,
no solamente entrar a lo que es mercado local, a inmigrantes de Ecuador. Las principales oportunidades que se han podido capitalizar es entender el tema de las tendencias de innovación que tienen las compañías a nivel internacional y tratarlas de aplicar a los mercados locales en donde nosotros estamos participando. Adicionalmente, también ver nuevas propuestas de empaques, nuevas propuestas de formatos, ver proveedores que nos ayuden a poder mejorar nuestros lanzamientos con productos e insumos de imagen que nos permitan poder lanzar campañas y productos nuevos más exitosos. Excelente, en realidad es la forma como Ecuador puede darse, ver al mundo, ¿no? De una manera en donde se muestre todo lo que se puede ofrecer, no solamente a nivel mercado local de Ecuador ni mercado latinoamericano, sino también a nivel internacional y competir con fuertes como es compañías grandes dentro de Estados Unidos. Mi nombre es Roberto Brauer, yo soy presidente de la compañía BLK Corporation, que es dueña de los productos Kaoni. Bueno, ha sido interesante, es un mercado nuevo para nosotros. Teníamos otras prioridades antes que Estados Unidos, porque es un mercado bastante complejo por la competencia, por volúmenes, precios, etcétera. Pero venimos acá para un poco ver qué es lo que podía ofrecerse en este mercado. Y hemos hecho algunos contactos que hay que desarrollarlos y creo que hay buenas oportunidades para el futuro, ¿no? El producto principal que estamos promocionando es nuestra nueva barra que se llama Frutka, que es una barra de banano deshidratado recubierta de chocolate. Adicionalmente a eso, hemos promocionado nuestros chocolates también. Bueno, el medio oeste, el de los Estados Unidos y sobre todo Chicago, es un área de mucha influencia, tanto de gente de nivel socioeconómico alto, donde que nuestros productos son interesantes para este mercado, pero es un paso importante por el cual agradezco mucho a la gestión de ProEcuador. Creo que es un evento interesante. I am representing Artec Ecliolia in the United States. We purchase products from them. Our company over here is Nutrition Solutions. And we have been working with them now for 6 months, and we have an agreement with them, and we are bringing over their chips, and they're packaging them for us, and we are selling them in the United States. Well, we prefer that product, number one, because of where it's grown in the Andes. It's a very nutritious, 100% natural product, no additives, no preservatives. What I like about this show is it puts Arte Agricola out there and lets them see that Ecuador has products that should be brought here to the United States for use. And we want to be the ones to represent them and show off their products. We feel that this is a great way. There's nothing like these chips here at the show. There's your regular snacks with all the preservatives, but nothing natural. And that's what we want to do, is educate the public and show what's out there and how good these products are naturally. And we have that opportunity here at the Ecuadorian booth to promote this company and to let the people walk by and taste our product and see how good it is. It's a great label. What I like about it is you're trying to set yourself out there and say, look, come see us, come visit us, look what we have to offer. And people need to be enlightened. You need to educate the public and say, there's more than just what's in Costa Rica, there's more than what's in just Mexico. You have to expand your horizons because there's so much out there that we don't know about. Bueno, vengo en representación de Invertec Foods Chile. La verdad es que la feria me ha parecido bastante interesante, tiene mucha variedad, el flujo de público pareciera ser bastante constante, lo que es bueno para los exhibidores, así que esperamos el próximo año estar presente en esta feria también.
La verdad que para nosotros como sudamericanos, me imagino yo que productos basados en ingredientes naturales y sin aditivos creo que es lo que mejor tendría acogida en el mercado americano. La verdad, la ubicación logística que representa Chicago para los Estados Unidos considero que es bastante estratégica y por lo tanto es un centro importante, no solamente para alimentos, sino que para cualquier tipo de producto que se quiera comercializar en Estados Unidos.